division, jealousy, anger, betrayal. Love is for the highest bidder. There can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy, yes, jealousy will drive you mad. For money, you don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne. You don't have to wear the dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. Estamos con el intendente José Luis Freire. Hoy vamos a intentar hacer una charla distinta a los reportajes que ustedes tienen acostumbrado o me tienen acostumbrado cuando nos ven. Y vamos a tocar otros temas que fundamentalmente son los que corresponden a él, a su condición de hombre, de psicólogo, de persona que le tocó un buen día, por las circunstancias que fueren, ocupar un rol protagónico en nuestra ciudad, nada más ni nada menos que ser intendente de ella. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Lo explico a la audiencia porque el intento es ese, como ves, hasta estamos tratando de que sea distinto la estética. Ya, por lo menos la escenografía hemos cambiado. No, pero bueno, buena iniciativa, ojalá que salga interesante. Vamos a verlo. Para eso nos hemos tomado el trabajo de hacer un pequeño cuestionario. A ver, mucho gusto. Estás transitando la tercera etapa de intendente. Uh-huh. Y la pregunta ¿es la última? Para mí verdaderamente sí. Digamos, es difícil decir esto porque para la gente que nos mira, digamos, contar un dirigente que tiene la responsabilidad de conducir a 1.200 empleados y que tiene responsabilidad de dar respuesta todos los días a problemáticas cotidianas, pero además también ir en el mientras tanto planificando soluciones a futuro. Si vos decís que te va en el último tiempo, digamos, sí. Es difícil mantener una cadena de mando y de respuestas, pero bueno, sí, mi intención es que haya un recambio. De hecho, nosotros lo intentamos en su momento, y bueno, y para ello estamos no solo dentro del espacio municipal, sino también fuera del espacio municipal. Estamos dándole participación a mucha gente joven de edad, pero también jóvenes que no son de edad, pero que sí de espíritu, tienen muchísimo para aportar por la comunidad, que tienen mucha vocación. Como se sabe también, nosotros siempre hemos convocado a todos y a todas, abiertamente, indistintamente de las pertenencias partidarias, más allá de nuestra coherencia con nuestra ideología y con nuestro espacio político que adherimos. Pero bueno, como se sabe, en nuestro gabinete o en nuestro equipo de trabajo hay gente ajena a la política partidaria, de otros espacios políticos, y bueno, en eso la idea es que haya un recambio, digamos, ¿no? Aún suponiendo que este no sea tu último mandato, si no, es correcto lo que vos decís. La idea es que no tenés por qué anticipar. No, pero la idea es que sí, yo lo he dicho. ¿Cuál es el Freire que nosotros vamos a ver en este mandato, en este tercer mandato? ¿Qué Freire vamos a ver? Bueno, yo voy, siempre comentaba, digamos, cómo viví estos momentos, por la gente que me ayudó, por el espacio que me dio Roberto Scott para participar. Yo he llegado, digamos, a la intendencia y a este honor de la intendencia casi sin querer queriendo, digamos, ¿no? Más allá de que es mi vocación y que es mis ganas, pero lo que me refiero es que hay mucha gente que tiene claro la vocación y la condición desde muchos años antes y bueno, lucha y trabaja mucho por eso. Yo finalmente se fue dando y un enorme honor y una enorme responsabilidad para mí. Entonces cuando me preguntan, che, qué honor ser intendente. La verdad que es un honor muy grande, pero yo no me quedo tanto en el cargo, en el oropel, digamos, en el cargo, y sí me quedo mucho
con mi autoexigencia. Yo siempre lo que miro es lo que me imagino de este momento que estoy viviendo, es que dentro de algunos años voy a mirar para atrás y voy a ser muy exigente de cómo aproveché esta oportunidad de hacer cosas por los demás. Así que cuando decidí postularme nuevamente a la intendencia, ratifiqué mi compromiso de ir por las cosas que faltaban en la gestión, y en estos años lo que quiero es fundamentalmente asegurarme de poder cumplir con las cosas que me he comprometido, pero además, y fundamentalmente, nuestra política de Estado es que la gente participe, que opine, es dejar una, verdaderamente una ciudad y una comunidad hermanada y laburando y participando y opinando juntos a la hora de decidir los destinos de la ciudad, de cómo resolver los problemas. Ese es el principal desafío, ¿no? Está bien. Así que van a ver a alguien luchando fuertemente por los sueños y por los compromisos que tiene. Mira, la palabra sueño, qué interesante. Los sueños del inicio, aquellos que tuviste, ¿cuánto tenías? 37, 38. 36 años. 36 años. Muchos se te han cumplido, y digo, ¿y cuáles son los sueños que todavía faltan? Aquellos sueños que vos a los 36 años imaginaste, dijiste, bueno, yo quiero hacer de esta ciudad esto, con mis conciudadanos esto, ¿y qué fue lo que te faltó? No, y más allá de las cuestiones puntuales, sí, poder terminar la planta de tratamiento de residuos, poder achicar aún más la brecha de desigualdad entre obras de infraestructura, sí estamos muy conformes en cuanto ha mejorado los servicios sociales, cultura, educación, deportes, el desarrollo social en general en la ciudad. A mí lo que más me obsesiona es un poquito esto que mencionaba, es más dejar instalado el modo, ¿no? Yo siento una enorme responsabilidad de que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, pero generar el hábito de que la gente, cada vez que la ciudad tenga que trabajar sobre el presente y sobre el futuro, de cómo resolver el problema, lo haga en mecanismos y en manera de diálogo, de participación, de encuentro, digamos. Laburo fundamentalmente para que la ciudad no sea una ciudad dividida. Eso es lo que más me interesa. Un ejemplo, Juan, cuando nosotros hicimos el plan estratégico y en una famosa asamblea que hicimos con todo el sector cultura en el colegio 206, en el ex normal, con más de 300 personas que participaron, fue un día maravilloso, fue todo un fin de semana. Laburamos mucho sobre la identidad del benadense, y el benadense es muy particular con su identidad, en parte porque muchos son venidos de otras localidades, en parte porque valora cosas de la ciudad pero está mirando más otras cosas que les parece mejor, y mucha gente que viene de otros lugares dice, che, pero usted tiene una ciudad espectacular, mirá cuánta actividad cultural, mirá qué infraestructura, mirá qué verde. Bueno, un montón de cosas que a veces nos cuesta valorar. A mí me interesa mucho que el benadense valore su ciudad, que la sienta como propia, que la defienda a partir de sentirla propia, que la viva plenamente. Y nosotros creemos que las políticas públicas tienen mucho que ver en eso. Si vos vivís en un barrio que no tenés cloacas, cordón, cuneto, pavimento, que no tenés una linda plaza, que no tenés seguridad, que, bueno, la verdad que se hace muy difícil que la ciudad sea amable, que sea vivible. Si tenés una ciudad sin cultura, si tenés una ciudad sin educación, o sin oportunidades de educación o sin oportunidades de trabajo, es muy difícil sentirla propia, vivirla, que sienta que la ciudad es amable con vos y vos, por ende, defenderla. Ese es el principal hábito que a nosotros nos interesa generar a partir de la política pública. Por eso, cuando vamos y llamamos pavimento hasta el último rinconcito de la ciudad, para nosotros también eso, no es solamente que la gente no tenga barro a la hora de transitar o de acceder, sino que es también llevar esto, llevar el sentido de vivir y sentir propia la ciudad. Cuando vos la sentís propia, la cuidás más, no la ensuciás, la defendés, cuidás que sus vecinos estén mejor. Entonces ahí lográs que todo el mundo esté mejor y participe más porque esté mejor. Está bien. ¿Es mucho lío, se entiende? No, está perfecto, perfecto. Digo, y en estos 9 años que fueron transcurriendo desde aquel joven de 36 años, ¿cuáles son los cambios que vos? Además de las canas. Los cambios personales. ¿No? Los cambios que sentimos. Sí, vos, particularmente. Es decir, ¿cómo fue cambiando José Luis Freire? ¿Tus hijas? Sí, mis hijas que empezaron conmigo siendo muy chiquititas. Niñas chiquititas. Y que ya hoy son adolescentes.
No, la verdad que siempre, como en la vida, digamos, ¿no? Lo que uno trata es que la cotidianeidad no te anestesie, no te insensibilice. El riesgo de la función pública y el riesgo de los lugares donde tenés cierta responsabilidad y detentás cierto poder es que te la creas, es que te... Que siempre digo que yo lo que le digo siempre a los chicos que trabajan con nosotros, no se puede administrativizar la política. Cuando vos le decís a una persona que te está contando un problema, que tiene que iniciar un expediente para el reclamo, sonaste, ahí ya está sonado. Tu chispa y tu corazón no está para ese lugar. La verdad que yo creo mucho y me miro todo el tiempo introspectivamente y siempre digo al resto, cachetenme si ven que uno se anestesia en ese sentido, es sentir las mismas ganas de transformar, de cambiar, que la injusticia te duela, que las desigualdades te duelan, que es la vocación que uno hace que uno esté en esto. Yo además, cuando no esté en la función pública o en la intendencia, bueno, seguramente voy a estar donde estaba antes de acceder a la intendencia, a este enorme honor que me dio la ciudad de Nautuerto. Y es poder volver a la vocación que uno tiene, y estaremos en una comisión vecinal, en un hogar, en un club, en una cooperadora, dando una manito como uno puede, porque uno cree que tiene que ser parte de las instancias de participación de la comunidad para que la comunidad esté mejor. Está bien. Tengo el máximo honor en eso. Personalmente, digamos, he pasado muchos procesos. A veces me cuesta más mantener la paciencia, a mí se me valoraba mucho la posibilidad de escuchar, la posibilidad constructiva, la posibilidad de diálogo, y a veces es cierto y debo reconocer que yo soy muy pasional en las cosas que hago, incluso en mi trabajo. Entonces, soy muy apasionado a la hora de debatir, de discutir por mejoras. La gente que trabaja conmigo me dice que soy un poco hincha, digamos, y a veces me pongo chinchudo cuando no se dan las cosas que queremos o no se cumplen en los tiempos que nos comprometimos. Pero bueno, la verdad que trabajando con mucha pasión y con muchas ganas, eso es lo que voy a tratar de volcar estos últimos 3 años de esta enorme oportunidad que tengo. Y en los cambios personales, porque fue todo un tema de revisión para mí de volver a presentarme o no. Y bueno, y me encontré que tenía ese mismo fuego y esas mismas ganas que al principio, digamos, ¿no? Con la ventaja del tiempo recorrido, claro, y del aprendizaje, ¿no? Porque bueno, me he equivocado y he aprendido a partir de los errores, y entonces eso ayuda mucho también. Esos son los cambios tuyos. ¿Y los cambios en la sociedad durante todos estos 9 meses, la sociedad que vos gobernás? En algunas cosas, hablando de las conductas, ¿no? de las formas y los modos, en algunas cosas hemos crecido y en otras hemos retrocedido, que en eso me preocupa mucho, digamos, ¿no? Nosotros habíamos avanzado mucho como comunidad. Y yo siempre contaba que nosotros disputamos la intendencia en el 2007 con Roberto Meyer. Hermes Wiener era candidato a gobernador y era gobernador electo en la provincia. Perfiles de dirigentes más de tipo conciliadores. Algunos los colegas periodistas decían, pero ustedes al final, un debate entre vos y el tío es más aburrido que tomás un mate cocido. En aquel momento había toda una cuestión bastante constructiva en la comunidad, que se había ido gestando sobre todo desde la época de crisis, ¿no? Del 2000-2001, donde la comunidad empezó a encontrarse, el plan estratégico ayudó mucho, el Consejo Consultivo Social fueron espacios que ayudaron mucho. Y la verdad que llegamos a una instancia donde todo el mundo laburaba junto para ver cómo resolvemos los problemas históricos de la ciudad. Hoy veo una comunidad, una sociedad que a veces le cuesta encontrarse, que a veces está más susceptible y que en general veo que pasa en el país, ¿no? Sí, sin duda. Y a veces yo pienso si tiene que ver con nuestro ámbito, con el ámbito político. Y en general la gente dice, no, mirá, José, pasa en todos lados, pasa acá en el mostrador de la carnicería, me lo cuenta el remisero o el taxista cuando lleva a alguien. Y me refiero a esta susceptibilidad a veces de terminar embroncándote o peleándote con alguien por una absoluta sonsera. Y hay veces, por el contrario, por cosas importantes o movilizantes, no participar, ser indiferente.
Bueno, esas dos cosas, el embroncarnos y no ser constructivos, y el no ser individualista o apático o indiferente, insisto, son las dos cosas que a mí me gusta trabajar en la comunidad para que podamos ser diferentes, ¿no? Esto es lo que viste a lo largo de estos 9 años. De estos años, perfecto. Exactamente. José, sin duda alguna hay un cambio de época. Un cambio de época en la Argentina, sí. Un cambio de época en Latinoamérica. Uh-huh. Te diría que casi un cambio de época mundial, pero vamos a circunscribirnos en Latinoamérica y en la Argentina. Sin hacer juicio de valores, digo, daría la sensación, por una cuestión de tipo ideológica, que hay un intento de desmontar valores e ideas que el gobierno anterior tenía. Después, bueno, el juicio que cada uno tenga sobre eso, sobre el que se fue y el que viene, será digno de otro análisis, pero no de este hoy. En eso, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo nos ves a nosotros, al individuo común, al medio, al hombre que está en venado tuerto, va, viene, a mí, a Gabriel? ¿Y cómo ves al rol del Estado, a tu Estado, al Estado que vos manejás? ¿Está clara la pregunta? Sí, claramente, digamos. Bueno, con mucha preocupación, porque es difícil sacarle el componente ideológico que tiene que estar. Vamos a tratar de sacarle el componente partidario. No, son dos. El componente ideológico está. Sí. Yo digo el partidario. Vamos a sacarlo. Dos estilos, ¿no? Uno más manejado por el mercado, digamos, ¿no? Donde uno deja librado al mercado. Y donde lo que se termina alimentando más es una especie de rueda financiera o especulativa, y que eso debiera generar que todos estén mejor, supuestamente, en la famosa teoría del derrame, o aquella donde el Estado interviene más tratando de cuidar variables, donde se trata de generar o de cuidar el empleo interno, el consumo. Entonces, si hay consumo, la gente compra, y se compra, hay generación de empleo en las pymes propias. Bueno, los dos modelos económicos que cíclicamente nuestro país intenta instalar, desinstala. Bueno, la verdad que el rol del Estado municipal para nosotros es fundamental, porque esta es una situación que nosotros miramos hoy por hoy con luces amarillas encendidas, muy fuertes. Porque a mí me tocó participar y trabajar en organizaciones sociales a mediados de los 90. Y yo vi cómo determinadas políticas puntuales iban desmembrando la accesibilidad al trabajo, por ende también empezaba a desmembrarse la familia, pibes que crecían con desigualdad de oportunidades sin poder acceder a la educación. Digo, esa escalada que empezó a darse y que empezó a agravar una desigualdad social que se venía dando ya en nuestro país y que existía. Hay algunos indicadores, sin llegar a ese extremo, que empiezan a perfilarse para ese lado. Entonces, el rol del Estado obviamente siempre es cuidar el empleo de los venadenses, del Estado municipal, digo, ¿no? Sí. Si bien nosotros no incidimos en la política macroeconómica, nosotros no incidimos en el valor del dólar, podemos reclamarlo, no podemos incidir a veces en las políticas agropecuarias o de ganaderas o industriales o comerciales, pero bueno, sí, obviamente podemos hacer gestiones, pero además y fundamentalmente podemos ver localmente cómo uno aprovecha oportunidades o potencia a partir de oportunidades que hay en el país, o se cuida de las cosas o de los cimbronazos que vienen. En esas situaciones, en esta cuestión de armar y plantear, siempre encarar juntos determinados problemas, a Venado no le ha ido tan mal, incluso en los momentos más difíciles, ejemplo del 2000-2001, sí. Donde juntos pudimos cambiar un momento muy difícil, digo, en la ciudad, a ver, no hubo saqueo, no hubo desbordes sociales, no hubo el impacto de desigualdad que había, fue contenido, hubo muchísima gente laburando y el Estado municipal conduciendo ese proceso. En crisis productivas también, el Estado municipal ha aparecido con sindicatos reclamando a veces por sectores. Recuerdo la pelea hace poco, ¿no? Por el frigorífico de la ciudad. En ese marco y en ese contexto, el Estado municipal tiene que estar conciliando con sus posiciones, defendiendo el trabajo, uniendo, digamos, a los venadenses en pos de objetivos comunes. En esos modelos que vos decías, y hay un modelo de preocupación.
Es probable que tal vez para el segundo semestre, tal cual dice el Estado Nacional, no haya inflación, pero nos preocupa que no haya consumo, que no haya compra. Uh-huh. Como dato, este es el primer mes que ha bajado el ingreso del DREI, el derecho de registro e inspección, que marca la actividad comercial de la ciudad. Sí, sí. Hace muchos años que no nos bajaba ese indicador, y bueno, este es el primer mes que ha bajado. O sea que estamos, insisto, con una alerta amarilla, y el rol del Estado es... municipal en este caso, es gestionar al gobierno provincial y nacional políticas acordes de contención, de expansión y de cuidado del trabajo, del cuidado del acceso a la educación, a la salud, y obviamente también localmente todo lo que se puede organizar. Está bien. Voy a un ejemplo sonso, perdón, gripe A, la falta de vacunas, ¿no? El Estado Nacional desmembró el organismo que se encargaba de los programas de vacunaciones nacionales. Bueno, estamos gestionando frente al Estado Nacional, también armándonos con la provincia, pero reuniéndonos intendentes y presidentes comunales de la región para hacer fuerza en tener políticas compensatorias de salud a la hora de cuidar a nuestra población de riesgo en eso. Está bien. Te digo porque el cambio, uh-huh, no solamente político, es cultural. Es cultural, por supuesto. O sea, se habla de meritocracia. O, uh-huh, o sea, entre el tradicional esquema del derrame, uh-huh, acompañado de la meritocracia, o sea, el que va a ganar, es aquel que tiene más mérito, el que haga más mérito. Y en esto digo, ¿qué hacen los que quedamos afuera de esa meritocracia, ¿no? No, por supuesto. Bueno, de ahí que le decía yo a Gabriel antes de que llegaras vos, que la diferencia entre el Papa y Macri son mucho más profundas de lo que los medios en general, son ideológicas. Absolutamente. O sea, tienen que ver con su ideología, la ideología que representa el Papa y la Iglesia, y la ideología que representa... Las definiciones del Papa, bueno, y es muy recomendable ahora para el Bicentenario de la Patria en el 2016, lo que ha empezado a divulgar el Papa respecto a la posición frente al dinero y a la especulación y la acumulación. Exactamente. A cómo se distribuye la riqueza en el mundo, al rol de los estados respecto a intervenir, y esta cuestión de quiénes quedan dentro y quiénes quedan fuera, y la frialdad de los números. Ahora, venimos de discutir si la autopista Rufino se continúa o no se continúa como se había programado, y bueno, y esto es, si uno piensa en la obra que hay que hacer o en los números de las personas que benefician. Esta película ya la hemos visto en nuestro país. Bueno, determinada localidad no va a tener servicio de telefonía o de cloacas o de luz porque hay pocos habitantes y es preferible esta población que ya tiene 100.000. Bueno, estas cosas de manejarse el Estado para nosotros tiene otro rol, ¿no? Tiene justamente que generar igualdad de oportunidades, tiene que generar y asegurar, compensar a aquellos que están quedando por fuera o del mercado laboral con oportunidades, ¿no? No se trata en esto del Estado benefactor y de los subsidios que tratan a veces de menoscabar, sino fundamentalmente de contemplar. En eso el rol del Estado es fundamental, del Estado municipal estoy hablando. Si bien uno no marca las políticas nacionales, sí puede marcar cómo atemperarlas. E insisto, las situaciones críticas en nuestra ciudad, en parte por una vocación de unidad que el Estado municipal trató de promover siempre, nos ha permitido sortear o cambiar en momentos difíciles. Insisto, el ejemplo del 2001 es un ejemplo, el ejemplo incluso del 2008 con la 125, sí, en pleno, sí, núcleo pampeano. Digo, nosotros hemos tenido discusiones, debates, pelea, pero la verdad, digo, no hubo desabastecimiento, no hubo mesas de debate y de confrontación, pero bueno, no hubo peleas, claro. Los piquetes no fueron tan duros a comparación de otros lugares. Bueno, lo mismo nos ha pasado con las problemáticas de salud, lo mismo nos ha pasado en el ejemplo que daba, cuando algún lugar como fue nuestro frigorífico estuvo en riesgo, cuando lamentablemente después cerró, pero bueno, nos encontró todos los venenses unidos en defensa de ese lugar de trabajo. Está bien. No, a eso me quería referir, digo, porque el cambio no es solamente político, es cultural. Es cultural. O sea, hay una cuestión de peso tremendo que el ciudadano de a pie lo nota. O sea, vos estás viendo de que, pero una de esas quedas afuera de todo esto. Y la sociedad, ¿no? Digo, cómo la comunidad se inclina a un lado y a otro con absoluta
pasión, digamos, sin medias tintas, ¿no? Sí, sí. O es toda la solución de un lado o es toda la solución del otro. Claro. Sí. Por eso te preguntaba, digo, yo, ciudadano de Venado Tuerto, me preocupa todo. Pero digo, cuando estoy hablando con un intendente, ¿qué hace el intendente por mí? Uh-huh. Esto que acabas de relatar. Absolutamente. Está bien. José, el futuro tuyo, o el futuro de Venado, ¿cómo lo ves? El futuro de Venado, yo creo que Venado es una ciudad que es una ciudad importantísima en el país, reconocida en todo el país como una ciudad, no solo que tiene la riqueza productiva por estar en plena pampa húmeda, sino que una ciudad que ha sabido diversificar su actividad productiva. Acá se fabrican máquinas agropecuarias o hay una metalmecánica ligada al campo, pero también hay fábricas de cacerolas, de motos, de amortiguadores, digo, lugares de trabajo y de industria desarrollada que no tiene que ver directamente con el campo. Y también un sector de servicios muy fuerte, ¿no? La gente que es parte también de nuestro rol. Ayer tuvimos una reunión con una famosa marca de tractoras y de máquinas que va a venir a instalar su principal emplazamiento aquí en la ciudad del país, lo va a instalar en Venado Tuerto. Entonces eso termina generando que gente del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Córdoba y obviamente del sur de Santa Fe, se referencia en Venado Tuerto. La gente de Alejo Ledesma viene a Venado, al médico, viene, sus chicos a lo mejor vienen a estudiar una carrera, pero también vienen a dar una vueltita por el centro y ver si compran ropa en algún local comercial, y también a veces hacen compras de repuestos. Ese factor del desarrollo de servicio y esa diversidad económica ha generado que a veces, cuando un rubro anda mal, no significa que la ciudad esté pendiendo de un hilo en su actividad económica, ¿no? Le ha absorbido la caída del Banco Integrado Departamental, aquellos que tienen algunos años más, ha absorbido la caída de 565 puestos de trabajo del frigorífico en un momento crítico, ha absorbido, recordemos, nosotros no recibimos gente de afuera lejanamente, más allá del mito que alguna vez intentaron construir, pero sí obviamente Venado fue tomando históricamente la gente de Carmen, de Murphy, de Santi Espíritu. Siempre digo yo, siempre hago el ejercicio cuando estábamos en una reunión, en una mesa, vos preguntás y de cada 10 venadenses, 7 u 8, ellos o sus papás son venidos de Murphy, de Carmen, de acá de la zona. Entonces también ha absorbido, digamos, nuestra capacidad productiva, eso. Pero después Venado tiene un nivel cultural y una actividad cultural en proporción de habitantes fenomenal, una capacidad de trabajo social. Uno mira la cantidad de clubes, de organizaciones sociales que hay en proporción de habitantes, eso no se compara. Esa enorme potencialidad, ¿qué le falta? Un poquito más de trabajar juntos en pos de objetivos comunes. Un ejemplo claro es Rafaela en eso, ¿no? Rafaela tiene mucho menos condiciones que nosotros favorables, pero le ha sacado mayor el jugo a partir de organizarse y de hacerse fuerte. Nosotros tenemos que ir por esa vía, y por eso hablaba mucho de la unidad, en la diversidad, de reconocernos distintos y empujar juntos. La ciudad, por discusiones políticas, no había tenido en su momento agua potable, siendo una ciudad productiva, rica. Bueno, en un punto de encuentro logramos todos ponernos a un objetivo. Hoy la ciudad logró, trabajando juntos, aduana, el juzgado federal que está a punto de salir, avances en el entramado productivo, avances en el entramado social o educativo. Estamos detrás de la universidad, estamos detrás de la universidad propia, digo, estamos detrás de la autopista. Detrás del tema del gasoducto para ampliar nuestra capacidad de brindar servicios de gas en la ciudad. Solo por dar algunos ejemplos de cómo cuando la ciudad se juntó atrás de un objetivo, y fuimos, yo me acuerdo, el OBI, el presidente del Consejo Pastoral, las entidades productivas, las entidades culturales, vecinales, a pedir el juzgado federal, el Consejo de la Magistratura, donde por número nos decían, no, miren, no le corresponde a Venado, porque es una ciudad. Bueno, finalmente el juzgado está, es una ley, se está creando. Pero bueno, fue porque la ciudad logró, con el Estado Municipal poniéndose al frente, ir detrás de un objetivo. Esto es lo que en principio creo que nos falta, esa vueltita, y Venado tiene un crecimiento impresionante en la calidad a partir, hablando del futuro que le veo, ¿no? Si logramos juntos terminar esa vuelta de tuerca que nos falta, obviamente tenemos un futuro mucho mejor. Claro. En ese futuro de Venado, que me parece que es
que está encaminado, ¿no? Eso, sin duda alguna. ¿Cómo lo ves a José Freire? ¿Cómo te ves vos ahí, en ese futuro? No solamente en 3 años, ¿eh? ¿No? Porque vos lo dijiste al principio, en una parte de la charla, que fuera cual fuera lo que pase dentro de 3 años, dentro de 4 años, vas a estar siempre ocupándote de lo social. Yo participando, a mí me gusta participar, digamos. No soy de los que me voy a quedar en mi casa. Esto no quiere decir que la vocación política para mí es una vocación, pero bueno, como también la vocación social y bueno, yo soy de los que crees que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, que es imposible que por más bien que me vaya en las 4 paredes adentro de mi casa, a nadie le va bien si a la comunidad en la que vive no le va bien, si en el país en el que vive no le va bien. Por ende, hay que participar, hay que... donde sea, en la cooperadora de la escuela de tus pibes, en el club donde van tus chicos o en el club que tenés en tu barrio, opinando, proponiendo, ayudando a otros, en lo que pueda. Y yo voy a estar seguramente en eso, con quienes tengo afinidades, con Eino también, digamos, vamos a estar laburando y trabajando en eso, ya desde mi lugar de psicólogo, de ciudadano común, pero seguramente trabajando en eso. O sea, te lo imaginás, desde el consultorio de psicólogo, sí. O de diputado nacional, o de lo que fuere. Sí, no sé si así con cargos electivos, pero bueno, sí, la verdad, yo me imagino, volviendo, bueno, yo antes de acceder a la intendencia, y así, cuando Roberto me invita a trabajar en la gestión pública, que para mí fue un honor, bueno, yo tenía mi consultorio como psicólogo, daba clases en la Dante Alighieri, trabajaba en el hogar familia en aquel entonces y nos encantaba y teníamos un grupo de gente que trabajábamos en los barrios, así que bueno, volveremos a esas cosas. ¿Escribís? Hace tiempo que no, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que siempre me imagino que cuando esto pase, digamos, y pueda cumplir lo más que pueda con mis sueños y con mis ganas en esta oportunidad que tengo en la vida, pueda retomar la escritura, sí, con mucho gusto, claro. Me gustaría mucho. Es una enorme terapia para mí, poder escribir. Y escucharnos a nosotros, después si abrir el consultorio nuevamente. Exactamente. Pero el consultorio, bueno, en una época, estando en la municipalidad, no ya como intendente, pero mientras... No, sí, claro, Roberto me invita a participar, yo volví de Rosario, estaba trabajando en la Universidad de Rosario, en el Hospital Provincial, me vengo a Venado, trabajaba en el hospital, a Donor, en hogares, en... Y empiezo con, gracias a Ernesto Basega y a Víctor Baviere y a los dos mestres, empiezo en la Clínica del Sol con mi consultor. Siempre agradecido a ellos, al doctor Greco, me abrieron las puertas y ahí arranqué. Y la verdad que me iba muy bien. Y después empecé a dar clases, invitado por Mauro Camilato en la Dante Alighieri. Y ahí ya después me invita Roberto y durante algún tiempo yo trabajaba en la gestión municipal, primero en el plan, en un programa de chicos de trabajo con chicos, después en el plan estratégico, después ya en el área social. Y como podía, porque después mi responsabilidad en la MUNI fue creciendo, como podía mantenía, pobre, había paciente que le daba turno a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, como podía mantenía las dos cosas, porque la verdad no solo era mi vocación y sigue siendo mi vocación y mis ganas, sino que para mí, yo siempre y hasta el día de hoy siempre me he visto como alguien que ocasionalmente le ha tocado pasar por la gestión pública, pero no soy de eso que le gusta la política y que dicen, bueno, yo voy a hacer carrera en la gestión, me están pensando, bueno, che, mira, yo ahora estoy acá, pero voy a ver si puedo ser diputado, el día de mañana senador, el otro... La verdad que a mí no me ha funcionado, porque si no, está como más pendiente de lo que va a venir que de lo que estás haciendo. Entonces yo siempre me vi de paso en eso y para mí fue todo un duelo cuando me empezaron a insistir en que sea candidato, a decir, bueno, pero yo tengo que ser candidato y tengo que dejar cerrar el consultorio, bueno, derivar a los pacientes con los que venía trabajando. Fue todo un proceso de duelo importante, ¿verdad? Pero bueno, algún día retomaremos. Muy bien. Era esta la entrevista que te queríamos hacer, José. Bueno, gracias por la otra mirada, digamos. Claro, porque si no te vamos a... Algún día vamos a preguntarte por cada una de las cosas que en la plataforma
Bien, de esas cosas rendimos cuenta casi todos los días y en los medios y en nuestro accionar. Está bueno por ahí poder hablar de esas cosas desde otro lugar. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la mirada. Muchas gracias por el tiempo. Vamos a la pausa.